And here we have the finished product, ready to go. El distanciamiento físico en lugares públicos puede ser difícil de mantener. Sin embargo, es vital que todos usemos mascarillas para ayudar a reducir la transmisión del COVID-19 por parte de las personas que lo tienen y que pueden tener o no síntomas. También es extremadamente importante que todos usen sus mascarillas correctamente. Antes de ponerse una mascarilla, asegúrese de tener las manos limpias. Colocar la mascarilla sobre su cara de modo de cubrir su barbilla, boca y nariz. Asegúrese ajuste bien al rostro, minimizando cualquier espacio. Una vez encendido, no lo toque ni lo mueva. Luego lavarte las manos. Mientras usa una mascarilla, no la baje. Mantenga su nariz y boca tapada. No use su mascarilla en su barbilla o colgando de su oreja. Eso anula todo el propósito de usar una mascarilla. Si toca su mascarilla, lávese las manos y reemplace su máscara por una limpia. Si su mascarilla se humedece, reemplázala con una mascarilla limpia y seca. Al quitarse su mascarilla, solo toque las correas. Luego usa las correas para quitarlo. No toque la parte delante de la máscara. La mascarilla está ahí para bloquear las gotas que pueden ser invisibles mientras respira, habla, estornuda o tose, por lo que no quiera tocar los lugares donde la mascarilla podría estar contaminada. Una vez que te quites la máscara, si es una máscara desechable, tírala a la basura. Luego lávese las manos inmediatamente. Si todos hacemos nuestra parte, podemos ayudar a frenar el COVID-19. Un pequeño esfuerzo puede ayudar a marcar una gran diferencia en su salud y en la salud de todos quienes la rodean. Muestra que te importa. Usa una máscara. Every day, we put our lives on the line. So many other workers are having to do the same. To help put food on our tables, to get us what we need so we can stay home as much as possible, to make sure the shelves are stocked, and to ensure families get the medical care they need. We can all do our part to protect each other. Wear a mask, wash your hands, and stay 6 feet apart. Join the fight. Slow the spread. Thank you.
everyone. I'm doing story time with the goats. And today we are going to read Chicken Little by Ed and Rebecca Imberly. And this is thanks to Roaring Brook Press. See the goats behind me? They're eating hay right now. Chicken Little was not the brightest chicken in the coop. He was very excitable and prone to foolishness. One day he was doing nothing, his usual pastime, when an acorn fell from the sky and hit him on the head. Bonk! Eep! It knocked him senseless. Oh my goodness! Oh my gracious! He exclaimed. He grabbed his umbrella to protect his scrambled noggin and ran out into the world without much of a plan.